Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por estar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. También en liderazgo, en temas que tienen que ver con energía, como el caso del petróleo, nuestra primera industria nacional. Debemos conocer esa industria, saber de petróleo. Todo venezolano debe saber qué consiste esta interesante industria. Por eso está con nosotros Héctor Peroso, experto petrolero. Queremos también agradecer a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube, Gerencia para Todos en YouTube. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión desde el año 2006. Héctor, ¿qué nos traes hoy? Muchas gracias por tu invitación, Rafael. Hoy vamos a hablar sobre las generalidades de petróleo, o sea, curiosidades y muchas de las preguntas que me hacen al Twitter. El Twitter es Héctor Peroso H, arroba Héctor Peroso H. Y eso nos da a nosotros pie, bueno, vamos a responderle a los amigos que nos están haciendo ese tipo de preguntas. Por lo menos, siempre preguntan, ¿el petróleo siempre es negro? Y no siempre es negro, casi siempre es negro, pero no siempre es negro. El petróleo, por lo menos en Nigeria, es un tono verdoso. También en Medio Oriente hay algunos yacimientos que son tonos rojizos. En Venezuela tenemos... No podemos hablar entonces del oro negro, exactamente. Exactamente, sí. Lo que pasa es que, claro, es muy común el petróleo color negro, pero en Venezuela tirando hacia marroncito, e inclusive ahí en el campos de Anaco, el petróleo es bastante amarillento, condensado que es bastante amarillento. Otra de las preguntas que nos hacen es sobre esa poco de leyenda urbana sobre si el petróleo viene de los dinosaurios. Y yo le digo, bueno, evidentemente hay dos teorías, Rafael. Sí hay una teoría orgánica, pero también hay una teoría inorgánica. Eso todavía no está todavía establecido, pero sí hay esa leyenda que dice, bueno, ese petróleo viene de los dinosaurios. Bueno, ni que tuviéramos 200 sí. millones de dinosaurios, porque hay que ver la cantidad de petróleo. Está compuesto por muchos restos orgánicos. Exactamente. Queremos agradecer a Héctor Peroso por brindarnos esta información sobre el petróleo. Todos los venezolanos debemos conocer sobre petróleo, porque es la primera industria nacional y también, bueno, una industria de la energía de clase mundial. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en @gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.